¿Qué onda? Soy Andy Yoni y bienvenidos a un nuevo video, Music Pop. Hoy les traigo sus dosis de noticias de cine. Como cada semana, les traigo lo más relevante del cine y del medio del entretenimiento. Pero bueno, ahora sí vamos con estas noticias porque sí están increíbles. Pero antes te invito a que te suscribas, actives la campanita para seguir recibiendo estas bellas notificaciones. Pero bueno, Music Pop, ahora sí, comencemos. Gigantes de Acero regresará, pero ahora en forma de serie. Disney adaptará la película basada en el cuento Steel del escritor Richard Matheson, un futuro no tan lejano en donde la industria del bots ha sufrido algunos cambios. Ahora los robots son botseadores. Aún no se sabe si será una nueva historia o será una continuación de la primera. Llegará a Disney Plus. Y bueno, ¿qué les parece esta serie? No se sabe si va a ser una continuación directa o con nuevos personajes, pero cuéntame en los comentarios si tú esperas esta serie. Disney no se queda atrás, también hará una serie de Santa Clausula, la película navideña de 1994, donde un hombre barbudo y barrigón cayó en el tejado de Scott. Desde ahí su vida cambiará, a solo dar regalos cada año. Variety confirmó que el actor Tim Allen volverá como Scott Kelvin, con dos secuelas estrenadas en 2002 y en 2006, 15 años después regresará. La premisa es la siguiente: Scott va a cumplir 65 años y se da cuenta que no puede ser Santa por toda la vida. Está cansado y su familia quiere regresar al mundo real, así que emprenderá un viaje en búsqueda de alguien que lo reemplace. La serie comenzará a filmarse en marzo de este mismo año. Y bueno, ¿qué les parece? Tal vez esta serie la tengamos a finales de 2022 o puede que hasta el 2023, pero no creo. Lo más probable es que en este diciembre de 2022 esté o en enero de 2023. Pero ustedes, ¿qué piensan? Cuéntenme en los comentarios si a ustedes les encanta esta película. A mí la verdad es que me gusta y ver esta secuela en serie va a ser genial y vamos a ver qué tal con este nuevo personaje, ¿no? Y ver de regreso al actor, o sea, va a estar sorprendente, ¿no? Ya que no lo hemos visto tanto en otros proyectos, o sea, que ver a Tim Allen de regreso va a ser sorprendente. Esta semana volvió a ser tendencia boicot a Warner Bros. Pues los fans, después de que se enteraran que la película de The Flash iba a cambiar al DCU, hacer como si la versión de Zack Snyder no existiera, aunque este es un rumor, pero varias páginas y sitios han dicho que en la película de The Flash va a ser la última de Ben Affleck y que también Henry Cavill ya no será Superman, algo que ha enojado a los fans, por eso quieren hacer este boicot a Warner Bros. Y a The Batman de Robert Pattinson. Y bueno, quiero que tú que cuéntame todo lo que piensas acerca de esto. Yo creo que pues tiene razón, ¿no? Los fans que pidan esto, pero como vivimos en un mundo donde todo lo pedimos por Twitter, si no nos gusta, no nos gusta. Y a veces por eso, si ya vieron mi opinión de Scream, se van a dar cuenta de lo que pasa alrededor de las películas. Y sí tiene bastante razón, ¿no? A veces los fans queremos mucho, pero yo creo que también a veces se equivoca la productora, en este caso Warner Bros., porque si va a hacer esto, yo creo que está bastante mal. Si de por sí han hecho cosas malas dentro de su universo y que Zack Snyder estaba reviviéndolas, haciendo florecer este universo, pero que de repente se lo quiten y digan, ya va, nada de lo que tú hiciste ya va a contar y todo lo que tú hiciste, pues lo vamos a desaparecer, pues sí, ¿no? Tiene un poco de enojo hacia los fans y creo que es muy razonable. Pero bueno, les voy a seguir informando de este tema y vamos a ver qué pasa. Aunque creo que Warner Bros. Va a seguir, aunque a los fans no los tome en cuenta. Pero bueno, cuéntenme que a ver qué piensan de esto. Los rumores cada vez son más fuertes, pues el hijo de Will Smith, Jaden Smith, alienta los rumores de que interprete a Miles Morales en el UCM, pues compartió una fotografía con la máscara del arácnido. Hasta se ha hablado de que estuvo en conversaciones con Marvel Studios. Aunque puede que tarde un tiempo para ver a Miles Morales en el UCM, pero tenemos a Spider-Man Across the Spider-Verse, parte 1.
¿Ustedes qué piensan de este actor? ¿Creen que sea el indicado para interpretar a Miles Morales en el UCM? ¿O qué otro actor ustedes piensan que podría interpretarlo, no? Yo creo que está bien este actor, pero hay varias opciones y después les voy a decir qué actor me gustaría ver en la pantalla grande, ¿no? Interpretando a este personaje más en el UCM. Pero con esta nueva trilogía que vamos a tener del Spider-Man de Tom Holland, puede que Miles Morales lo veamos, que todavía tardemos más bien para verlo. Hablando de Across the Spider-Verse, los productores Philip Lord y Chris Miller revelaron que cada universo será único. Y con esto me refiero a que cada universo tendrá un estilo de animación único y diferente al de otra dimensión. Y bueno, ya está, sabemos que esta película va a dividir en dos partes y ya quiero verla. O sea, si la primera me encantó, esta segunda me va a fascinar, como no tienen idea, ¿no? Porque en serio, estamos viviendo en un multiverso de locura. Tuvimos el primer tráiler del Caballero Luna o Moon Knight, la próxima serie de Marvel Studios. Esta será la primera vez que nos presenten a un nuevo personaje en una serie y dentro del UCM. Será protagonizado por el actor Oscar Isaac. Ya lo hemos visto en otros proyectos como Dune y Star Wars. La serie contará con 6 episodios con una duración de entre 40 y 50 minutos. Llega este 30 de marzo a Disney Plus. Y bueno, en verdad ya quiero ver esta serie porque el tráiler se ve sensacional. Y aparte de ser el primer héroe que, o sea, que tenga su serie que nunca hemos visto en el UCM, que jamás lo hemos visto en otras películas ni en ninguna otra serie, va a ser fantástico. Y aparte se ve que está en el Reino Unido, si no mal viene el tráiler. Ahí va a estar mi reacción para que la vayan a ver. Pero se ve sensacional, ¿no? Y el villano, todo esto. Esta nueva serie nos va a meter a un mundo más místico, más misterioso, ¿no? Que veamos aquí de Marvel y va a estar sensacional. Destino Final 6 es una realidad, una de las sagas más queridas por varios fans. El encargado de traernos esta nueva película es el director John Watts, quien dirigió la última trilogía de Spider-Man de Tom Holland, pero ahora como productor. La película será producida por HBO y va a llegar directamente a su plataforma HBO Max a finales de 2023. Y aunque todavía no tienen director para la película, se ve que ya están avanzando y después para que les dé aquí mismo, cuál será el cast completo para esta película, ¿no? En verdad ya la quiero ver. O sea, Destino Final. ¿A quién no le va a encantar Destino Final? A mí en verdad me encanta mucho esta saga. Yo no sé por qué la veía así, siempre a mí me daba miedo. O sea, cuando, no sé, alguien moría, ya ven que son brutales las muertes, o sea, ya ven que se truenan los brazos, el cuello, y yo siempre las escucho. No sé si les pasa esa sensación que están viendo la película y ven cómo se rompe un hueso o algo y ustedes se tocan esa parte y ya saben, a mí siempre me ha pasado, ¿no? Pero ahora sí, mi J-Pop, quiero que tú me cuentes en los comentarios qué noticia te sorprendió más, cuál no te encantó tanto, o cuál en verdad dijiste, wow, quiero que todo me lo cuentes en los comentarios, suscríbete, activa la campanita y te voy a estar informando acerca de Warner Bros. Y de todas las películas que vayan saliendo en este 2022. Pero bueno, nos vemos en otro video. Bye.